Yo soy Toledo. Muy buenas tardes, querido presidente de las Cortes, Pablo Bellido, muchas gracias por acompañarnos otro año más. Delegado del Gobierno, Francisco Tierra Seca, también bien, buenas tardes y bienvenido. Presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí también. Y el delegado de la Junta, Javier Úbeda, que nos acompaña, muy buenas tardes. Buenas tardes también al resto de la Corporación Municipal, a los exalcaldes de Toledo y también, como no, a todas las personalidades civiles, militares, eclesiásticas, la sociedad civil que nos acompaña esta tarde en este acto tan emotivo del Día del Patrón, del Día de San Ildefonso. Vamos a, como saben ustedes, a celebrar este acto institucional de entrega de honores y también de distinciones de la ciudad de Toledo correspondiente a los años 2021 y 2022. Y tiene la palabra el concejal de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Teo García. Buenas tardes. En la sesión extraordinaria del día 23 de diciembre de 2020 del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se acuerda conceder la Medalla de Oro de la ciudad a los toledanos y toledanas, es decir, a todos nuestros convecinos, reconociendo el ejemplar comportamiento mantenido desde que se decretó el estado de alarma sanitaria, así como el esfuerzo, el sacrificio realizado desde muy diferentes ámbitos y responsabilidades para combatir el impacto y secuelas que la COVID-19 está conllevando. Esta distinción es también un testimonio de homenaje, solidaridad, apoyo y cercanía a cuantos toledanos y toledanas han fallecido por el coronavirus, así como a sus familiares, amigos y allegados. En su recuerdo, de todos ellos, se ha dedicado a las víctimas de la COVID-19 una escultura donada a la ciudad para este recuerdo por el artista toledano Rafael Canogar, máximo representante del arte contemporáneo español de la segunda mitad del siglo XX y a quien en el año 2002 el Ayuntamiento de Toledo le distinguió con el título de hijo predilecto. El monumento ha sido inaugurado precisamente esta mañana en la ubicación propuesta por el artista en el Paseo de Recaredo, frente a la Puerta del Cambrón. Ahora bien, si consideramos la ciudadanía en su conjunto, que es una, la misma no puede entenderse sin la suma y la participación de los distintos sectores públicos y privados que la componen. Por ello, junto a esta concesión conjunta de la Medalla de Oro, se entregarán reconocimientos especiales como testimonio de su contribución a ese comportamiento y esfuerzo común antes referido, a los distintos colectivos que desde el primer momento hicieron frente precisamente y continúan haciéndolo a las distintas variables que la situación sanitaria de crisis ha conllevado, contribuyendo tanto a proteger y a salvar la vida a muchos de nuestros convecinos como a mantener el pulso de la ciudad. Semejante comportamiento cívico y solidario nos ha demostrado la grandeza de las mujeres y los hombres que habitan Toledo, demostrando una vez más que cuando han de afrontarse grandes retos, y este sin duda es el reto más importante e inesperado de cuanto se nos han presentado en nuestras vidas, sabemos hacerlo con firmeza, con resignación, coraje, entrega, solidaridad y anteponiendo el bienestar colectivo al individual. Estos reconocimientos van a ser entregados a representantes de los distintos colectivos, tanto médicos, enfermeros, auxiliares de transporte sanitario, personal sanitario y no sanitario, celadores, personal de limpieza, de seguridad de los centros sanitarios, farmacéuticos, veterinarios, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Ejército, Protección Civil, bomberos, agentes medioambientales del GEACAN,
servicios sociales, psicólogos, trabajadores sociales, transportistas, repartidores, personal de limpieza viaria y trabajadores también del servicio urbano de autobuses, taxistas, trabajadores de gasolineras, iglesia, medios de comunicación, trabajadores de las residencias de mayores, Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Asociación Zaqueo, personal docente, infancia, trabajadores del cementerio municipal, también de los servicios funerarios, del comercio, de las peluquerías, del personal de mantenimiento de los colegios y de la limpieza de los edificios municipales, entidades también de personas con discapacidad y todos aquellos otros colectivos afectados, así como las manifestaciones de voluntariado y los servicios a la ciudadanía. Rogamos a las autoridades de la mesa que ocupen su lugar para hacer entrega de estos reconocimientos que serán recibidos por representantes de los diferentes colectivos antes mencionados.
psicólogos. Olga Moreno Amaya, vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Farmacéuticos. Francisco Javier Jimeno Gil, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Personal no sanitario. Luis Toledano Gutiérrez, responsable de la unidad administrativa del Centro de Salud de Buenavista. Personal sanitario. María Dolores Luna Avilés, representante del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo. Veterinarios. Luis Alberto García Lía, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Servicios sociales. Elena Galán Ruano, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Continuamos con bomberos. Isabelo Sánchez Gómez, oficial jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Toledo. Policía local, Antonio Sánchez Palencia, inspector de la Policía Local de Toledo. Guardia Civil, Francisco Javier Vélez Alcalde, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Protección Civil, Ángel Villasante Majano, jefe de Protección Civil de Toledo. Policía Nacional, Ángel José Alcázar Sempere, comisario jefe de la Policía Nacional en la provincia de Toledo. Y Ejército, Juan José Navarro Aranda, coronel jefe de la Secretaría del Arma de la Academia de Infantería de Toledo. Continuamos con estos reconocimientos especiales en el Día de la Ciudad. Seguimos con transportistas. Ricardo García Bautista, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Transportistas de Toledo. El Servicio de Transporte Urbano, Javier Rodríguez Santo, director de tráfico de Unauto. Los taxistas, Juan Gamero Crespo, taxista en la capital regional. Limpieza viaria, Juan Antonio López de la Torre, trabajador de la empresa Valoriza. Y limpieza de edificios públicos, Concepción Bartado Sánchez, es trabajadora de la limpieza de edificios públicos de la ciudad de Toledo. Y también, importante, el comercio, Nuria Fernández Pacheco, relaciones externas del mercado municipal. Seguimos con estos reconocimientos en el Día de la Ciudad de Toledo para personal docente. Recoge Julio Tomás Larren, director del Colegio Público de Valparaíso. También el tercer sector, Fernanda Rodríguez Villaceli, vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha. Daniel Collado, director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Por infancia, una niña de Toledo, Mercedes Maestro Muñoz Blanco, será la que recoja este reconocimiento en nombre de todos los niños y niñas de Toledo. Cruz Roja, Jesús Esteban Ortega, presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha. Y Cáritas, José Luis González, director de Cáritas Diocesana de Toledo.
Merecidos reconocimientos como los que continúan el Infocam, Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad. También reconocimiento a los periodistas durante su labor durante la pandemia, que lo recoge el periodista Carlos de la Morena. Las peluquerías también cumplieron un servicio esencial. Recoge este premio Gema Ballesteros, peluquera de Toledo, en nombre de las peluqueras de Toledo. Los servicios funerarios, David Martín Parra, trabajador de servicios funerarios de la ciudad y personal del cementerio. Alfonso Javier Díaz Jiménez, capataz del cementerio municipal. Y por último, los reporteros gráficos de la ciudad, que cumplieron también un papel muy importante para transmitirnos todo lo que decían o todo lo que ocurría durante esta pandemia, que lo recoge la fotógrafa Rebeca Arango. Solicitamos ahora a las autoridades que tomen asiento para continuar con el acto. Tiene la palabra el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Teo García. Vamos a proceder a la entrega también de distinciones correspondientes al ejercicio 2022. En la sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno celebrado el 20 de enero de 2022, por unanimidad de los miembros corporativos presentes del excelentísimo Ayuntamiento en pleno, se acuerda conceder el título de hijo predilecto de la ciudad de Toledo a título póstumo a don Manuel Santaolalla Heredero, arquitecto y gerente del consorcio de la ciudad, en reconocimiento a su amplia trayectoria en materia urbanística y arquitectónica, así como por su generosa y dilatada entrega profesional a la ciudad en pro del patrimonio histórico y monumental de nuestra ciudad. En toda su vida ha estado estudiando. Y estudiando, aparte de arquitectura, que era su pasión, su otra pasión, que es la música. Y siempre estuvo enamorado de la música y de los viajes, y era su pasión. Bastante enamorado de su carrera, muy enamorado de la arquitectura. Él prefería la arquitectura desde el punto de vista artístico, monumental y tal, que no la arquitectura desde el punto de vista constructivo de chalés, viviendas, etcétera, etcétera. A nivel profesional, yo creo que era un hombre profundamente elegante. Era un hombre elegante y, aunque se enfadaba de vez en cuando, pues no era un hombre especialmente conflictivo. Intentaba huir de los conflictos y buscaba permanentemente los acuerdos. A través del consorcio, llevar las inquietudes de Toledo por parte de media Europa y a su vez traer, digamos, tendencias de la arquitectura italiana y francesa debido a los viajes que él hacía y las relaciones que mantenía desde el punto de vista artístico, traerlas aquí a Toledo. Él había nacido en Toledo, vivía en Toledo y vivía en Toledo. Y al recibir esta distinción, lógicamente, no solo se hubiera emocionado, sino que lo hubiera trasladado a bastante gente la emoción que él sentía, porque él sí sabía transmitir las emociones.
La alcaldesa de la ciudad de Toledo, Milagros Tolón, será la encargada de otorgar estos títulos. Recibe el título de hijo predilecto de la ciudad de Toledo de Manuel Santolaya, heredero a título póstumo, su hermano José María Santolaya, heredero. Ilustrísima señora alcaldesa, señores concejales, demás autoridades, señoras y señores, tengo el honor en nombre de toda la familia y amigos de Manolo de dar las gracias por esta distinción de hijo predilecto de la ciudad de Toledo a la Junta de Gobierno local y a todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. A nuestra familia este reconocimiento nos produce una profunda alegría y agradecimiento, y estamos seguros que para él será el más preciado de cuantos ha tenido. Manolo nació en Toledo, estudió bachillerato y fue a estudiar arquitectura a Madrid. Una vez acabada la carrera, volvió a Toledo y abrió un estudio de arquitectura en compañía de su inseparable Juanfran. Este estudio tuvo varios premios y galardones por alguno de sus proyectos. En el año 2006, Manolo se incorpora al consorcio de la ciudad de Toledo como coordinador general de proyectos de conservación y en el 2008 fue nombrado gerente, puesto que mantuvo hasta su muerte. La etapa en el consorcio fue sin duda la que más le llenó en su vida. Le permitió embellecer su ciudad, de la que estaba enamorado, convivir con las personas que conocía desde pequeño, ver a sus queridas monjas y poner su mente en resolver problemas técnicos y artísticos de complicada ejecución. A Manolo le gustaban los retos. Personalmente, cuando nos veíamos, nuestra conversación comenzaba siempre en los últimos descubrimientos del consorcio, cómo lo habían encontrado y cómo pensaba que podría quedar después de las obras de restauración. Era su pasión. Le llenaba tanto esta actividad que nunca pensó en jubilarse, pero este maldito COVID nos lo arrebató demasiado pronto. Manolo tenía pasión por el arte, la arquitectura y la música. Estoy seguro que ahí donde está ahora ya se habrá rodeado de buenas almas que le mantienen feliz. Pero por otro lado, le encantaban las pequeñas cosas, como disfrutar de un vino blanco en el aperitivo, los desayunos en Catalino, sus largos paseos en las tardes de verano, sus queridas mascotas, a una conversación con los amigos que se encontraba en la calle. Manolo, o Matías, como le llamaba su hermano Gés, perdurará siempre en nuestra memoria y, como escribió nuestro Gustavo Adolfo Bécquer, la vida no es la vida que vivimos, la vida en el honor es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. De nuevo reitero nuestra gratitud al Ayuntamiento, enhorabuena al resto de los premiados y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia y apoyo. El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, en sesión plenaria celebrada el 20 de enero de 2022, acordó nombrar hijo adoptivo de la ciudad de Toledo a título póstumo a don Luis Pablo Gómez Vidalet, artista plástico, gestor cultural
y gran dinamizador de la vida cultural de Toledo, en reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural y artístico de nuestra ciudad. Invitamos a la alcaldesa a entregar de nuevo este título que recibe, este título de hijo adoptivo a título póstumo de Luis Pablo Gómez Vidales, su viuda Estrella María López Flores. Buenas tardes. Es para mí un honor estar hoy aquí para recoger este reconocimiento. Casi todos los que estáis hoy aquí conocisteis a Luis Pablo. No tengo que decir cómo y quién era, lo conocíais. No nació en Toledo, nació en Ocaña, pero siempre se sintió toledano. Quería y amaba Toledo. Trabajó por y para los toledanos. Este honor estoy segura que le haría muy feliz y le haría mucha ilusión. Gracias en su nombre, gracias. Gracias al Ayuntamiento, gracias a todas y a todos. Muchas gracias. El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, en sesión plenaria celebrada el 20 de enero de 2022, acordó nombrar hijo adoptivo de la ciudad de Toledo a título póstumo a don Ignacio Álvarez Aedo, arquitecto municipal, en reconocimiento a la vocación de servicio público mostrada en defensa de los intereses de la ciudad, contribuyendo de manera decisiva a su evolución urbana en los últimos 35 años y también a la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad en 1986. Cuando acaba la carrera, lo primero que hace es montar con dos compañeros suyos, arquitectos, un estudio. Pero dice que, como ha aprendido urbanismo de verdad, es trabajando en el Ayuntamiento de Toledo y que la experiencia que cogió fue impresionante. En cuanto a cosas notables, pues a los 3 años de entrar en el Ayuntamiento, siendo alcalde Joaquín Sánchez Garrido, se declara Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el año 86.
y luego a partir de entonces es cuando ya se da un impulso rehabilitador en la ciudad muy importante. Como persona para mí era exquisita. Ni se tenía su carácter cuando tenía su carácter, pero era una persona muy generosa y muy exquisita de trato. Una educación impresionante. O sea, se sentiría súper orgulloso y súper agradecido a todos los que han pensado en él y a todos los que han pensado. Y además diría, es que tengo que ser hijo adoptivo de Toledo, porque realmente es que ha vivido por y para Toledo. Recibe el título de hijo adoptivo de la ciudad de Toledo de Ignacio Álvarez Ahedo a título póstumo de manos de la alcaldesa de Toledo, Milagros Solón, su hijo Ignacio Álvarez Teixidor. Estimada alcaldesa, estimadas autoridades, queridos amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por este honor que habéis concedido a mi padre. Este es un orgullo para todos y para toda mi familia. Mi padre estaría encantado de estar aquí, pues para él esta ciudad lo era todo. Mi enhorabuena a los dos homenajeados que igualmente sirvieron y quisieron a esta ciudad, y con especial cariño a Manolo, que también fue gran amigo de la familia. Es muy difícil expresar lo que significa esto, y quizás este poema que escribió mi madre durante la pandemia sea lo más elocuente. Toledo imperial, Toledo frágil, delicada, Toledo tú, su ciudad, no natal pero sí vital, Toledo amado, esperado, sufrido, ideado, tantas veces soñado, otras tantas dibujado, entre planos, soledades, trabajó duro para darte más, entre tus verdes colinas y cogido de mi mano, cuántas veces nos besamos. Me cantaba tus virtudes, también tus vicisitudes. Yo andaba algo celosa por amante tan poderosa. Toledo, río de amores, que le diste sin sabores y penas, pero que le diste la razón de vivir y desvivirse. Hoy le lloras, y me consta, tus tierras más fanegadas, muchas veces olvidadas, hoy quieren ser tu testigo. Toledo, llévame contigo. Y con tus misterios, enséñame tus caminos, para poder. Enséñame en tus caminos para poder volverla a ver. Eso es en el que él se perdía, pero no dejaba en el intento, no evitaba el sufrimiento. Porque te amaba apasionadamente, perdonaba tus desaires y tus faltas arrogantes. Necesito descansar en tu calor de una llama que un día sentimos. Necesito paz para esta guerra sin sentido, con tanto muerto y con tanto herido. Toledo, muéstrame la senda. Dime dónde anda nuestro amor. Tú, solemne, dura, paciente, masacrada, protegida. Que ni los vientos más fuertes, ni los años, ni las arrugas pueden destruir tanta belleza que a él le dominó su cabeza y a mí me convirtió. Toledo, llévame contigo, que por donde tú estés, él estará, fiel y leal, como servidor que fue y que será. Toledo, llévame ya. Gracias. La medalla de la ciudad que reconoce el ejemplar comportamiento mantenido por la ciudadanía como patrimonio de todos los toledanos y las toledanas será entregada por nuestra alcaldesa a un niño
y a una niña, miembros del Consejo de Participación Infantil y Adolescente, que representan el presente y el futuro de nuestra ciudad amiga de la infancia y que será recogido por el archivero municipal, ya que esta distinción quedará precisamente custodiada en el archivo. Archivo, lugar emblemático de nuestra capital, donde se conserva la documentación histórica que recoge el devenir de nuestra ciudad y de la vida cotidiana de sus vecinos a lo largo de los siglos, desde los más notables privilegios reales concedidos a Toledo hasta las actas de las sesiones corporativas celebradas por nuestros ayuntamientos o cuantos expedientes administrativos genera diariamente nuestra capital. Nuestro archivo es el lugar para preservar la memoria colectiva y, sin duda, cuánto sufrimiento, dolor, compromiso y esfuerzo estamos demostrando los vecinos y vecinas de Toledo en estos 2 años que serán recordados siempre, siempre como ejemplo de superación para el futuro. Solicitamos la presencia para recoger esta medalla de Unai Sánchez de Haro, Carlota Arija Godoy y del archivero municipal Mariano García Ruiz Pérez, para hacer esta entrega. Esta medalla a la ciudadanía toledana será custodiada al archivo municipal por Unai Sánchez de Haro y Carlota Arija y también el archivero municipal. Muy buenas tardes de nuevo. Hace casi 2 años ya, dentro de muy poquito, hará 2 años, iniciamos uno de los desafíos más graves que nuestra sociedad haya tenido que afrontar en el último siglo. Hoy es un día especial para todos nosotros los que estamos aquí. Es este un episodio que ocupará, sin lugar a duda, un lugar no solo en las crónicas, sino en la historia de la ciudad, la historia de Toledo. Una ciudad forjada desde el mito y la leyenda, esculpida en la roca bordeada por nuestro querido Tajo, a golpe de batalla, consensos, periodos de decadencia y otros de fortuna y de éxitos. Los toledanos, los de ahora y los de antes, hemos superado todos estos avatares, con mucho sacrificio, hasta conformar la ciudad que somos hoy y de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Este orgullo por lo nuestro, este orgullo por nuestras raíces y por nuestro pasado, nos ha permitido afrontar los duros momentos vividos en los últimos tiempos desde el convencimiento de que siempre nos hemos repuesto ante las adversidades. Han sido 2 años marcados por la pandemia, marcados por el coronavirus y sus drásticas consecuencias, y por tal motivo los honores y distinciones que concede cada año el Ayuntamiento el 23 de enero, Día de San Ildefonso, Día de la Ciudad, tienen en esta ocasión un significado especial y un sentido excepcional. Lo acabamos de ver. La fortaleza de una ciudad como la nuestra,
Pilar imprescindible en la historia de España radica en la tremenda voluntad de superación y afán de trabajo de los vecinos y de las vecinas. Desde el primer momento de esta dura pandemia, el conjunto de la ciudadanía, en especial los colectivos a quienes hoy reconocemos, supieron plantarle cara a la que venía, a lo que venía, sin saber muy bien lo que era. Los toledanos y las toledanas respondimos al envite con entereza, con compromiso cívico y responsabilidad individual en beneficio siempre del bien común. Por ello, concedemos la medalla de la ciudad a todos nuestros convecinos por su comportamiento ejemplar mantenido desde que en marzo del año 20 se decretó el estado de alarma sanitaria. Y para que esa gratitud no sea solamente flor de un día y perdure en el tiempo, no se nos ocurrió un espacio más digno y más apropiado que nuestro archivo municipal para albergar este inmenso honor del que todos y todas somos partícipes. Allí quedará custodiada la medalla de la ciudad, preservando con ello el espíritu de unidad y el espíritu de concordia que nos está permitiendo superar el difícil trance que esta pandemia ha puesto en el camino de nuestra gran historia. En esta crisis sanitaria hemos tenido la oportunidad de mirar el lado bueno de las cosas, la bondad de la gente y lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que cumplimentamos en el acto solemne que hoy celebramos, reconociendo la labor de sectores y colectivos formados por mujeres, por hombres de la ciudad de Toledo, que estáis demostrando que la dedicación y la entrega siguen siendo hoy valores fundamentales de nuestra sociedad. Ellos y ellas dieron valor y esperanza, luz y calor, en jornadas de congoja, en jornadas muy difíciles, en jornadas de preocupación. Es esencial dejar constancia de su trabajo, como hacemos en este día, para que los valores que representan, que mantenemos, adormecidos en demasiadas ocasiones, nos guíen en los momentos más duros y estén siempre presentes también en los momentos de prosperidad. Resistir, se dice, no es intentar pelear contra todo a cualquier precio, sino sabiendo que puede confiarse en alguien más. Recién iniciado el año 2022, estamos comprobando cómo la pandemia sigue provocando víctimas y causando dolor a cuantas personas se ven afectadas directa o indirectamente por el virus. En su memoria y en su honor, hemos inaugurado esta misma mañana el monumento en su recuerdo, añadiendo una nueva pieza al amplísimo catálogo artístico que hace que Toledo sea una ciudad patrimonio de la humanidad. Se trata, como hemos dicho, de una obra de Rafael Canogar, Yacente se llama, una obra que nuestro artista más internacional y reconocido hijo predilecto de la ciudad de Toledo ha donado a la ciudad, una escultura que ya ocupa el espacio que se merece en el Paseo de Recaredo. Agradezco profundamente a Rafael Canogar su generosidad con la ciudad, que acoge con orgullo esta simbólica obra que viene a enriquecer nuestro acervo cultural y también a perpetuar el recuerdo de los fallecidos y los valores cívicos y morales que se han puesto de relieve durante esta grave pandemia. Muchos toledanos y toledanas han sido víctimas de la COVID-19 y muchos también merecen reconocimientos y homenajes. En este sentido, la Corporación Municipal de Toledo ha decidido destacar el trabajo y el compromiso con Toledo de tres personas fallecidas en el contexto de esta crisis sanitaria. Íntimamente, los tres ligados a la vida municipal y al desarrollo de nuestra ciudad. Manuel Santaolalla Heredero, Ignacio Álvarez Aedo y Luis Pablo Gómez Vidales. El que fuera gerente del consorcio durante 12 años, Manolo Santaolalla, contaba con un prestigio reconocido en la ciudad.
un prestigio reconocido con sus trabajos como arquitecto y también como urbanista. Por encima de su quehacer profesional, demostró su profundo amor por Toledo. Recordamos su exquisita educación, su trato afable y también cercano, su profesionalidad y capacidad de trabajo y también su profunda formación humanista. Como gerente del consorcio, contribuyó de manera decisiva a consolidar su labor como instrumento para mantener el pulso vital de nuestro casco histórico a través de la rehabilitación de viviendas. Decía, el patrimonio residencial empieza a tener un valor que está muy cerca del patrimonio catalogado del histórico y del artístico. En el terreno de la conservación del patrimonio, a él le debemos también el empuje definitivo a las actividades para abrir al público en función de la rehabilitadora que el casco que el consorcio estaba haciendo en el casco histórico de nuestra ciudad, a través de las rutas guiadas, las visitas, las exposiciones y otros eventos. Con ello, hizo partícipe a la ciudadanía de la labor restauradora del consorcio, alcanzando así el grado de reconocimiento que tiene en la actualidad este organismo entre los toledanos. Su legado más preciado se encuentra en esa visión que hoy todos compartimos de que un casco histórico vivo y abierto en el presente es la clave para preservar el valor histórico y patrimonial en el futuro. Por eso recibe hoy el título póstumo Hijo Predilecto. A Ignacio Álvarez Aedo, nacido en Madrid, le reconocemos como hijo adoptivo de Toledo por ser durante más de 35 años el alma, el corazón y la cabeza del desarrollo urbanístico de la ciudad de Toledo. En este tiempo, desde su cargo como arquitecto municipal, se distinguió como un profesional que puso su trabajo, su experiencia y su capacidad a disposición del servicio público y en beneficio de todos los toledanos. Siempre, siempre desde la lealtad al ayuntamiento y a la ciudad por encima de las ideologías, pues trabajó con las 11 corporaciones municipales habidas desde la restauración de la democracia. Trabajador incansable, esencial fue su aportación y empeño en lograr la inscripción de Toledo en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un hito que la ciudad luce con orgullo desde el año 86. También en esta jornada entregamos el título de hijo adoptivo a Luis Pablo Gómez Vidales, gran artista y destacado impulsor y también dinamizador de la vida cultural toledana desde los años 70. Ya fuera desde el grupo Tolmo, del que fue miembro fundador, o desde el Círculo de Arte o el propio ayuntamiento, Luis Pablo luchó siempre por situar a nuestra ciudad, por situar a Toledo en las vanguardias del arte contemporáneo, abriendo la ciudad a nuevas expresiones y experiencias culturales. Como gestor cultural, fomentó la participación activa de la ciudadanía en los nuevos eventos, adaptando la obra cultural y de ocio de la ciudad a los nuevos tiempos y también a las nuevas inquietudes. Es para mí, les aseguro, un privilegio haberles tratado a los tres y haber contado con sus conocimientos, con sus aportaciones, con su compromiso para hacer de nuestra ciudad, para hacer de Toledo una ciudad mejor. Hoy, sus familiares reciben estas distinciones como muestra del agradecimiento de los toledanos y de las toledanas, pero esto es solo un modesto reconocimiento comparado con todo cuanto ellos nos dejaron a nuestra ciudad. Y voy terminando. Un año más, y esta vez con más motivos que nunca nos reunimos aquí, en San Marcos, para afirmar con rotundidad que lo más valioso que tenemos en esta ciudad de muchos siglos, ciudad milenaria, son sus gentes, los hombres y las mujeres de Toledo. Y este es un ramillete de los mejores, un reflejo en el que miramos a personas honestas, comprometidas, personas entregadas, solidarias, entregadas con un sentido de responsabilidad que va mucho más allá
del mero deber profesional. Toledanos y toledanas que aman a su ciudad, que ayudan a sus vecinos y que, sobre todo y por encima de todo, son buenas personas y un ejemplo para todos. En un momento de dificultades y de incertidumbres, contar con referentes como los que hoy reconocemos nos reconforta. Nos reconforta porque tenemos la certeza de que disponemos de un gran capital humano para superar los retos que nos pongan en el camino. Y créanme que el año pasado hemos tenido que superar muchos. Este es, sin duda, nuestro mejor patrimonio. Reitero mi reconocimiento a todos ellos, el recuerdo a las personas que ya no están, a las personas fallecidas durante esta pandemia y el pésame a sus familiares y también amigos. Y termino mis palabras con el inmenso orgullo que supone para mí trasladar la felicitación y agradecimiento como alcaldesa a los toledanos y a las toledanas por su comportamiento en este trance histórico del que sin duda saldremos fortalecidos como sociedad. Muchas gracias.